Buenas tardes, amigos y amigas. Reciban todos ustedes un considerable y grande y enorme saludo para toda la gente que se encuentra en Colombia, en México, en Guatemala, en Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Panamá, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, Ecuador, México, Estados Unidos, todo lo que es esa zona, toda la zona de Europa, toda la zona de Australia, los polos norte y sur, África, Estados Emiratos y Arabia Saudita. Porque en cada parte del mundo, increíble, hay un amigo. Bien, entonces, vamos al cuento. En este buen ratico que viene, va a estar aquí haciendo la respectiva emisión de este video Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayatec.ga. Bueno, hemos cambiado nuestra imagen a nivel de la web, poniéndole esta nueva parte, este nuevo dominio GA, que para tal, pues yo lo he representado como la gestión académica que realizamos a través de este proceso, porque todo el tiempo estamos netamente prestando un servicio de formación de nivel internacional, y de hecho en las emisiones estamos dirigiéndonos a gente de muchos conocimientos, de muchas profesiones, de muchos idiomas, de diferentes países, gente que realmente quiere aprender, como hay gente que solamente está aquí escuchando porque casualmente llegó a este video. Este video que vamos a entrar a desarrollar, conducir, emitir, lo vamos a titular el video número 78, que pertenece al proyecto educativo Base de Datos Relacional Colegio Bilgi Koruma. Estamos en el proceso de la gestión académica, estamos en esta entrega que les doy a ustedes, es la número 8, y este día, 1 de abril del año 2017, este viene siendo nuestro video 570 de todo este proceso. Como tal, no falta que esta suscriptora, esta amiga, que todo el tiempo está pensando en cada uno de ustedes, como igual pienso en mí misma, les quiero invitar muy cordialmente a que puedan ustedes ver las otras partes que se están trabajando de otros proyectos, proyectos como el establecimiento comercial, con la base de datos relacional Video Hindi Movies, proyectos como el de las lavanderías, con la base de datos relacional Lavandería Burbujas SAS. Entonces, son 3 proyectos, y adicionalmente están las soluciones prácticas, que son videos más chiquitos, donde no se centra uno tanto en expandir tanto conocimiento, sino cosas muy mínimas, pero que eventualmente la gente, yo sé que se gasta mucho tiempo buscándolas, y bueno, conmigo vayan. Bien, entonces, amigos, tenemos lo siguiente. Estamos haciendo aquí un proceso dentro de la parte del proyecto educativo y dentro de esta base de datos relacional Colegio Bilgi Koruma, donde en sí hemos tomado la parte de las personas y la estamos cuadrando de tal manera que el usuario final, persona en este instante que no tiene muchos conocimientos en Access, la pueda manejar de la manera más sencilla, ¿sí?, y amena. Y además que sea motivante, porque muchas veces una aplicación cuando se hace y si no es tan motivante, pues esto simplemente para la persona no va a ser tan llamativo y de hecho inmediatamente va a desertar. Y es lo que no queremos. Entonces vamos a empezar a entrar en materia. Algo nuevo que yo le vine acondicionando a nuestra base de datos relacional Colegio Bilgi Koruma fue lo siguiente. Voy a entrar acá inmediatamente para poderles a ustedes mostrar, y de plano que para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Ustedes ya de pronto, algunos se estarán preguntando, oye, pero ¿cómo vamos a hacer eso si no tenemos la base de datos relacional? Quiero rectificar, quiero refrescar a cada uno de ustedes y a los que hoy por primera vez me oyen, que yo solté, liberé la base de datos relacional del Colegio Bilgi Koruma con el video número, ese es el video número, estamos hablando creo que el 74 o 75, es que ya con tantos que yo he hecho, bueno, se me pierde la cuenta. Pero ustedes échenle una revisadita al video 74 o 75 o 76 o 77, por ahora esos, y ahí en alguno de esos cuatro está el enlace de la base de datos relacional Colegio Bilgi Koruma para que la puedan tomar y con función a esto empiecen a marchar en línea conmigo a lo que yo voy haciendo, pues ustedes también allá le van haciendo. De esta manera sí van aprendiendo. En un futuro, la persona que conmigo se quiera acreditar, quiera recibir una certificación oficialmente de lo que ha aprendido en la transmisión de estos videos y en la emisión de estos videos, con mucho gusto yo le puedo certificar. Obvio, eso tiene un costico, pero no es tampoco mucho, pero sí lo tiene. Porque de hecho, pues ustedes también, amigos, tienen que entender que el trabajo de todo ser humano cuesta. Y lo mínimo que uno puede pagar de un trabajador, lo mínimo es el salario mínimo que está decretado en cualquier país. Aquí en Colombia son 784, 785 mil, bueno, no he mirado muy bien, pero estaba por encima de los 750 mil pesos el salario mínimo decretado en Colombia. Es decir, si yo aquí la suscrita quiere trabajar con alguno de ustedes, pues lo mínimo que puedo yo cobrar, amigos, es el salario mínimo, lo mínimo, ¿sí? Y eso por delante, por la derecha. Como avance a mi trabajo, porque todo vale. Mis conocimientos, lastimosamente, no los aprendí en un día, me han gastado. Ya, mire que mi cabello está ya canoso de tanto recibir la radiación de esta computadora, porque muchas veces me toca estar aquí al frente del cañón, dándole a la lucha. Entonces ya ustedes entenderán. Pero bueno, corte aquí y arranquemos a la tarea. En la base de datos de Bilgi Koruma, cuando vamos a entrar los datos, bueno, de hecho, en este espacio que es el F-MUS, ingreso usuarios, nosotros ya estamos entrando de manera inmediata por medio de los niveles, nivel 1, nivel 2, 3, 4, 5 y 6 que hemos decretado. Hemos explicado en anteriores videos lo que pasa con esta parte. Aquí vamos a entrar con el nivel 2 que corresponde al sistema de las personas. 2017-02 es la clave para entrar aquí y la contraseña es la misma, 2017-02. Después le damos enter dos veces, 1 y 2, para estar entrando inmediatamente en la parte que corresponde a las personas. En este momento está definida Katherine Rojas como la persona oficial que está encargada del principal rol de las personas, que es la que se encarga de la admisión de los alumnos. Entonces, aquí en este espacio, en este cuadrito lista que tenemos, panel personas, que dice ingresos, consultas, informes, actualización y eliminación, para nosotros entrar así rápidamente, como está activado, solamente basta con que usted presione la tecla flecha abajo y ya está dentro. En ese momento en que usted está dentro, tiene varias ayudas importantes que le van a ayudar en el instante en que ingrese el dato. Le puede ayudar acá a la izquierda, el cuadro lista que tiene presente los nombres que figuran respecto a las pestañas. Es decir, la primera pestaña son la información básica y las otras pestañas la historia escolar, F2, F03, información del alumno, F04, datos de la madre, F05, datos del padre, y así sucesivamente hasta terminar. De tal manera que la persona pues va a estar rotundamente guiada por lo que está pasando a la izquierda, pero también dentro del control pestaña va a estar llevándose la persona muy bien para que no haya el problema. Si yo en este momento quiero empezar mi proceso, lo primero que yo haré en mi proceso es activar datos básicos de la persona. ¿Para qué? Para que el focus de mi cursor quede instalado en el control, dentro del control pestaña, página 0, información básica, en el campo que se llama asignado por. De aquí, inmediatamente nosotros lo que hacemos es pulsar F4 y arrancamos a elegir cualquiera de los 4 estados que están ahí para agregar los alumnos. Entonces, si yo voy a hacer un alumno virtual, pues simplemente tengo que poner la letra B y le doy un enter y ya aparece mi número. Mi número aquí ya aparece porque mi número está registrado en una pequeña tabla de contadores, ¿sí?, que la presenté en estos últimos videos que manejé, del 74, 75, 76 y 77, para que ustedes los puedan ver. Échenle mirada hacia la partecita de atrás, que lo más interesante es que si usted quiere conocerse todo este gran flujo de información que se está presentando acá, pues yo le invito a que la mire desde la primera, ¿no?, desde la 001. Entonces, la fecha vínculo, vamos a escribir acá nuestra fecha, 25/01/2017. Todos los estamos escribiendo con esta fecha inicial. En el momento en que escribimos el apellido, nombre, entidad, nos estamos refiriendo al alumno. No importa si es un infante, no importa si es un bebé, no importa si es un chico de 7 años, no importa si es un chico de 12 años. Lo importante es que lo estamos acá ingresando y de hecho es el nombre del estudiante el que estamos acá registrando. Entonces, en esta forma virtual, entendamos, es un alumno que proviene de la internet, es una persona que vamos a preparar desde la internet. Por eso el número del contador es lo más grande, porque estamos hablando de que son del año 2017 y que es el número 2 de posiblemente 100.000 estudiantes que pudieran haber en este espacio virtual, porque a nivel virtual, pues obviamente va a ser más el número de estudiantes que haya a nivel presencial o semipresencial. Bueno, entonces aquí escribimos el nombre. Vamos a escribir un nombre así bien especial. Vamos a poner, por ejemplo, Dantón, por ejemplo. Dantón, el apellido del papá, y el apellido de la mamá, vamos a ponerle, por ejemplo, Utegui. Utegui, así. Dantón Utegui, Nicolás Alexander, por ejemplo. Nicolás Alexander, creo que no. Cuando le damos un enter, entonces aparece el tipo de identidad, es decir, hay que definir qué clase de persona a la que estoy agregando, un alumno, un docente, un administrativo, un asesor virtual, un proveedor. Solamente con que usted presione la tecla flecha arriba, flecha abajo, es inmediato acá que se va a elegir. Entonces, como tal, yo voy a elegir este alumno, es el número 1, le doy un enter, aparece el tipo de identidad número 1, le doy dirección, la dirección, desde antes hemos estado diciendo que la vamos a tratar de mejorar notablemente la parte de la estratificación de este personaje, ¿no? Entonces yo pongo acá la zona, en el caso de Bogotá pongo la zona 11, podría ser la zona 12, la zona 01, la zona 02. Nuestra ciudad de Bogotá, en Colombia, tiene 21 zonas. Entonces yo me encuentro ubicado en la zona 11, entonces yo le pongo Z11, espacio. Nuestra zona 11 de Bogotá, que pertenece a Suba, tiene cualquier cantidad de barrios, pueden haber aproximadamente 1000 barrios acá, situados en esta zona de Suba, de la ciudad de Bogotá, de Colombia. Entonces, yo aquí le pongo la letra B para decir que es un barrio. Si fuera una vereda, le pondría la B. Si fuera un corregimiento, le pondría la C. Si fuera una unidad habitacional, le pondría la U. Si fuera una fragmentación, le pondría la F. Es decir, porque estoy jugándola a todo. Es decir, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel, digamos, de otros países. Por ejemplo, tengo más conocimientos a nivel de México, y sé que en México hay toda esa parte. Pero dentro de nuestro país, siempre habrán localidades, habrán corregimientos, habrán veredas, habrán, por ejemplo, sitios, habrán urbanizaciones, por ejemplo, habrán unidades habitacionales, habrán fragmentaciones, etcétera. De todo ello habrá, pero lo importante es distinguir, de hecho, muy bien el estudiante exactamente en qué punto está ubicado, ¿de acuerdo? En qué punto se encuentra ubicado. Tal vez en algún futuro ya no se maneje esa serie de cosas, sino sea simplemente manejar una longitud y una latitud. ¿Por qué? Porque la longitud y la latitud es lo que se mueve a nivel de nuestro mapa. Nosotros, para estar ubicados en un IPE, siempre nos distinguimos por una longitud y por una latitud, ¿sí? Entonces, es más fácil porque en eso sí no hay manera de perderse, porque estos son números infinitos. En tanto que por la parte de los barrios sí hay repeticiones, siempre habrá barrios duplicados, etcétera. Entonces, ya ustedes podrán imaginar. Bien, vamos a ponerle aquí B de barrio y después viene el barrio que sigue. Entonces, aquí le vamos a poner el Nogal, espacio. ¿Y qué dirección es? Vamos a por allá poner la carrera 153 y vamos a ponerle el número 21, ¿sí? La casa de pronto es la 1 y listo, no más. Un teléfono, vamos a poner un teléfono, entonces le ponemos 3584769, enter, listo. Un número de celular, el móvil, entonces le ponemos 321, ahora tres números que vienen, entonces 365 y cuatro números después, entonces 9874, listo, ya está. El correo electrónico. Entonces, en el correo electrónico le ponemos acá, por ejemplo, por Dantón Utegui, le vamos a poner danute, @gmail, puede ser Gmail, puede ser Hotmail, puede ser AOL.com, puede ser Yahoo, etcétera, etcétera. Entonces, vamos acá a decirle, seguir con la próxima con la próxima ficha. Entonces aquí llegamos y acá ya abrimos y le decimos sigue siendo virtual, ya aparece nuestro número. Cuando le damos un enter aparece un mensaje acá que nos está diciendo por favor remítase a la pestaña 03, que es la información del alumno. Entonces acá sencillamente clic en esta listica y ahí ya inmediatamente me enfoca la página de ese control pestaña. De hecho, ahí piso la tecla F4 y piso la tecla B pequeña para virtual y ya me manda el número del contador. Cuando le doy la fecha de nacimiento, entonces para este personaje, bueno, voy a escribir que la fecha de nacimiento es el día 05 del mes de abril del año 1995, ¿sí? Le doy acá el sexo, como es un hombre, entonces masculino. El número de hermano le va a poner 1. El lugar que ocupa, el 1. La EPS, que es el espacio médico, para conocer qué entidad de salud lo está tratando. Entonces le ponemos Colmédica. Aquí donde dice cuál, no le vamos a poner nada. Donde dice RH, hay una tabla con todos los códigos de sangre que existen en la tierra, ¿sí? Ahí puede estar. ¿Sí? Entonces vamos a decirle que está con un B positivo, le damos un enter, aparece esta ventana emergente que dice aviso alerta, ficha 03. Entonces de hecho ahí ya nos está diciendo lo que tenemos que hacer con la fotografía. Si tenemos la fotografía de nuestro estudiante, simplemente la agregamos. Si no tenemos la fotografía de nuestro estudiante, pues simplemente la obviamos. Pero para obviarla tenemos que cerrar este formulario que está aquí y pasar acá. Cuando estamos aquí en la fotografía, en el hecho que no tenemos nuestra fotografía, pues pulsamos enter. En este momento opera inmediatamente en el acto un término que dice quirón, que significa bajar tecla. Quirón entonces está estableciendo dos declaraciones importantes, el key code o el chip, ¿sí? El key code o el chip. Entonces, a nivel del key code, él está jugando con una expresión del código visual basic que es DD Key Return. Es decir, la significancia de la tecla Enter, pero expresada en un código de código visual basic. Entonces, cuando yo le pongo acá el mensaje, porque simplemente yo le presioné la tecla Enter, yo no presioné ni la B, ni la F, ni la G, ni la H, sino la tecla Enter, y por eso salió ese mensaje ahí, que dice: acaba de presionar tecla Enter y se remitirá a la siguiente ficha F04, datos, información, madre de la luz. Perfecto. Cuando yo lo hago en Enter, de hecho, así me tiene que pasar inmediatamente a esa pestaña. ¿Por qué? Porque está simplemente activando ese control que se llama control pestaña, definida en un nombre. La página, en este caso, 1, 2, 3, la 4, me la está habilitando y me la está enfocando. Y de hecho, cuando me la enfoca, me está enfocando el primer campo incluido dentro de esa pestaña. Aquí entonces le piso F4 y le digo virtual, le doy un enter, ya aparece el número. Recuerden que este número aparece ahí porque sencillamente ese numerito que está ahí es por la relación que se procede acá, que es la 1 a 1. ¿Sí? 1 a 1. Ahora bien, viene algo muy interesante. Cuando yo apenas iba a pasar al apellido y nombre de la madre, yo antes me presentaba ese problemita a mí, yo decía, caramba, tengo que hacer algo porque es que se me olvida cuál es el nombre del estudiante, sobre todo los apellidos. Entonces yo perdida cuando voy a meterle el nombre del apellido y el apellido de la mamá, ¿sí? Entonces dije, pues hagamos una cosa, generemos un formulario emergente en el que diga datos inmediatos del alumno, ¿correcto? Y ahí entonces que me arrastre un valor que viene de la primera pestaña, donde se está estipulando el nombre y apellido de la entidad, en este caso del alumno. Entonces, en este momento, ese nombre de alumno que se está registrando se llama Dantón Utegui Nicolás Alexander. Buena cosa para aquí simplemente empezar en el detalle. Entonces, como yo tengo ahí mi nombre, ¿no es cierto? Si en este momento yo paso aquí, ahí, ¿sí ven lo que pasó? Cuando yo paso ahí, mi ventanita, que se llama datos inmediatos del alumno, se apagó instantáneamente por un minuto. Entonces, esto me ayuda a mí, ¿a qué? A poder refrescar un poquito mi estado en el que estoy haciendo el registro de este alumno para que quede todo perfecto, amigo. Entonces, ahí como se llama así, Dantón Utegui, Nicolás Alexander, entonces vamos a decir que la mamá se llama Utegui, o sea, aquí escribimos Utegui, ¿sí? Ahí mayúscula Utegui, y le vamos a poner López, y le vamos a poner un nombre a la mamá. Podría en este caso ser, por ejemplo, Clemencia, ¿sí? Clemencia. Entonces, como ya tenemos ese nombre así, pues ya prácticamente esa ventanita emergente mucho que nos ayudó para poder hacer bien las cosas. Entonces, ya de plano, ya esta ventanita no la necesito más, no está haciendo absolutamente nada en el sistema, no está guardando registro, no está haciendo nada. Lo único que estás tomando como función es simplemente como refrescarme, es como orientarme, como ayudarme para que mi registro cuando se ingrese quede perfecto, no más. Eso es todo lo que está haciendo esa ventana emergente. Y, de hecho, ustedes ya en anteriores videos han podido conocer cómo se declara una ventana emergente a nivel del formulario. Es decir, allá en la pestaña que se llama Otras de la hoja de propiedades del formulario, siempre usted entra y se radica allá y donde dice emergente, en vez de que esté figurando como un O, usted la deja figurando como un SIM y después se regresa a la pestaña Formato y donde dice Centrado Automático está figurando uno, entonces usted le pone que sí. En donde dice Selector del registro aparece sí, usted le quita ese sí y le pone no. Donde dice Botones de navegación dice sí, usted le quita ese y le pone no. Y listo, no está jugando con ningún origen de registro, nada de esas cosas. Es simplemente un cuadro de texto que está manejando un origen de control y es el llamamiento de un dato que viene procedente de un formulario padre, que en este caso el formulario padre es F-MMP, ingresos personas, y un control es alumnos de apellidos entidad. Eso es todo lo que está trayendo allá, por eso es que aparece ahí el nombre de esa personita ahí. Listo, ya tienen ustedes presente eso, tengámoslo siempre en cuenta. Cuando yo ya tengo mi nombre ahí, entonces yo sigo incorporando mis datos, cierro ahí. Ustedes tienen la cédula de esta mujer. Entonces voy a ponerle acá 51, le voy a poner 213, le voy a poner 759, listo. Viene la profesión, le digo F4, entonces ahí tenemos declaradas varias profesiones, pero de hecho si todo lo que está ahí... de lo que está ahí, de pronto hace más falta, pues tendrá que usted ingresarlo directamente a una tabla que se llama cargos. Usted busca la tabla cargos y allá entonces le almacenan los otros cargos que haya o las otras profesiones que usted quiera mencionar ahí, para que en este espacio aparezcan. Cuando usted quiere refrescar un cuadro combinado o un cuadro lista, pues simplemente pulsa F9, que es una función F9, y con eso usted refresca y de hecho ya vienen todos los datos inmediatamente. Cuando usted le dice F9, ¿de acuerdo? En este momento, como yo le voy a meter un cargo aquí a la persona, yo le voy a decir que ella es una jefe, ¿sí? Una jefe de unidad. Entonces, ahí jefe de unidad, le doy un enter y aparece jefe de unidad. En este momento le pongo el nombre de la empresa. Entonces, la empresa que vamos a poner aquí es, por ejemplo, vamos a ponerle Koala, ¿sí? Koala. Entonces, aquí sería la Koala SAS, vamos a poner así. Cuando le doy un enter, me sale esto. Acaba de presionar la tecla enter y se remitirá a la pestaña siguiente, F05 datos del padre. Perfecto, cuando yo le doy un enter, de hecho ya me mete en esa pestaña. Asignado por, entonces le digo F4 y ahí le digo virtual, le doy un enter, aparece el número, le doy otro enter, me vuelve a salir el nombre del alumno. El alumno vuelve y sale es porque simplemente me está ayudando para darle un buen nombre al papá. Entonces, ¿qué hago? Clic acá y simplemente el nombre de papá sería en este caso Dantón y un nombre para el papá, bueno, un apellido para Dantón. Vamos a ponerle, por ejemplo, Pérez. Vamos a ponerle Pérez, Dantón Pérez. Y el nombre de papá será en este caso Martín. Listo. Entonces, esta ventanita ya cumplió su función, que fue informarnos del alumno que se está registrando en ese momento. Listo, cerramos ahí. Seguimos acá con un enter, anotamos la cédula del señor Dantón, que en este caso sería 79854, y le vamos a poner 521, listo. Profesión, F4, entonces vamos a decir que el señor es un coordinador de unidad. ¿De qué empresa? Bueno, vamos a ponerle, por ejemplo, de Alpina SAS, vamos a ponerle así. Cuando le damos un enter, tan, él inmediatamente dice, acaba de presionar la tecla enter, se remitirá a la pestaña siguiente, que es en este caso F5 datos del contacto. Le doy un enter, listo. Entonces acá le digo F4 y acá le digo virtual. Cuando le doy un enter, él inmediatamente me bota otro mensaje más rápido que el primero. ¿Por qué pasó eso? Diferencias. Porque los anteriores que estaban generándose ahí eran Kidon, o sea, con Kikot. Y este que está saliendo es diferente porque este es Kipress. es decir, cuando se presiona cualquier tecla y está en función del kiasqui. Es decir, que cuando el kiasqui aquí es igual a 3 y él inmediatamente me presenta este mensaje y de inmediato me reporta a la siguiente pestaña. ¿Por qué lo hace así? Porque el key press es una situación diferente al key down. El key down espera que usted baje una tecla. El key press espera que usted presione cualquier cosa para él actuar. Como tal, aquí está perfecto que actúe así, porque en el registro ya de hecho yo ya estoy metiendo el dato. No necesito llenarlo, no necesito escribirlo. Solamente presionar tecla para pasar a la siguiente pestaña. Estando en esta pestaña, yo le digo aquí F4, le digo virtual, le doy un enter, ahí aparece el número. Como estos son datos del parto, entonces me pongo a pensar en lo siguiente. Si mi estudiante que estoy tratando es una persona pequeña, le doy los datos pertinentes a cómo fue su parto, cómo fue su gestación, ¿sí? Si tengo los datos ahí, a la mano, yo le doy un enter y digo mi parto fue normal. Mi tiempo de gestación fue posttérmino. Hay pretérmino y hay posttérmino. Pretérmino es cuando nace antes de los 9 meses, y posttérmino es cuando nace después de los 9 meses, o los 9 meses exactos. Que la talla, no tenemos idea cuál era la talla, que el peso tampoco. Si es pequeñito, lo tenemos a la mano porque tenemos la historia clínica y el control de vacunas, y ahí dice. Pero como a veces estamos recibiendo estudiantes que ya tienen 7 años, otros tienen 9 años, entonces ya ahí difícilmente podemos hablar de esas dos expresiones. Vamos a la lactancia. Que la lactancia materna la tuvo, obvio que la tuvo. Que usó tetero, obvio que usó tetero. Bueno, información sobre la lactancia, ¿cómo fue? Si hay cosas que contar, se cuentan. Si no hay nada que contar, se escribe simplemente la palabra ninguno. Y acá también ninguno, y acá también la palabra ninguno. Cuando yo ya termino, y luego doy un enter, entonces él me dice, estoy preparándolo para que pase a la siguiente pestaña, que en este caso es F8, donde son los datos de información de vacunas y control. Listo, vamos acá, ya estamos en la parte de las vacunas. Aquí, otra vez F4, nuevamente virtual, le damos un enter, aparece nuestro número. Después, ¿presentó carnet? Sí, señor. Listo, ¿hubo alguna observación al caso? No, es ninguno. ¿Cuándo fue la última vacuna que se le colocó a esa persona? Bueno, si está en el carnet de vacunas, pues ahí uno lo escribe, digamos que... la persona reportó que su última vacuna fue el día 1º, ¿sí? del mes de enero del año 2002. ¿Listo? Cuando le damos un enter, entonces ya dice, acabas de presionar enter y se remitirá a la pestaña siguiente, que en este caso es F09, crecimiento y desarrollo del infante. Le doy un enter y ahí estoy en esa pestaña. Le digo F4, le digo virtual, le doy un enter, aparece el número. Entonces, si tengo datos de cuándo se sentó, de cuándo gateó, de cuándo caminó, de cuánto lo encontró, de cuándo comió este peso y talla, pues listo. Pero si no tengo ningún dato de eso, simplemente paso aquí con enter todas las veces. Cuando estoy llegando a talla infante, le doy un enter y aparece otra vez mi famosa tecla enter que acabo de presionar. Entonces, cuando presiono mi tecla enter acá, ¿sí? Entonces, aquí simplemente me va a remitir a la siguiente pestaña que es F10, que habla sobre la información hospitalaria. Le doy un enter y entonces ya estoy en la parte hospitalaria. Si mi persona aquí, el alumno que estoy ingresando, ¿sí? tuvo problemas a nivel hospitalario, de hecho, el tener esos conocimientos de tipo hospitalario es porque si es un pequeñito y llega a un jardín o llega a un colegio, ¿no es cierto?, y en ese momento el niño se le presentó alguna anomalía, porque el niño de pronto sufre de una epilepsia grave, crítica, aguda, entonces pues echamos mano a ver si tiene historia clínica. Entonces allá dirá que sí, el niño fue hospitalizado, que usa medicamentos, que tiene una enfermedad, que la cosa es tal, que ya la fecha fue tal, que el hospital donde la atendieron fue tal, que está con un tratamiento, que está le a cosas, que no puede consumir determinados alimentos. Pero si ese estudiante no tiene absolutamente nada de eso, pues todo eso lo pasamos con esto. ¿Sí? Pasamos con esto, con enter, y cuando llegamos acá donde dice alimentos que no como, le damos un enter y ahí dice otra vez, acaba de presionar tecla enter y se remitirá a la pestaña siguiente F11 información odontológica. Entramos allá, ya estamos en la parte odontológica. Entonces aquí volvemos y le decimos F4, le decimos virtual, le damos un enter, ¿sí? Acá preguntamos edad a la que se lava los dientes. Si uno lo tiene, pues lo escribe, si no, no. ¿Qué frecuencia? Si uno tiene el dato, lo escribe. ¿Qué observaciones? Si uno tiene algo, lo escribe. ¿Tiene caries? sí o no, tiene, digamos, si tiene caries y está asistiendo a un control, listo. ¿Cuál es la última fecha de ese control? Vamos a pensar que la última fecha fue el 1 de enero del año 2005. Y listo, le damos un enter y vuelve y sale nuestro mensaje. Acaba de presionar tecla Enter y se remitirá a la pestaña siguiente F2 Información de Documento. Aquí cuando llegamos a este espacio, vamos a decirle F4, virtual, le damos un enter. Y entonces acá ya no va a decir que salte a la tecla porque ya hasta ahí terminó nuestro proceso de ingresar datos pertinentes al alumno. Aquí lo único que va a figurar cuando activamos el IDREC 12 es un aviso alertivo por medio de la ayuda de un control que se llama etiqueta. Entonces leemos la etiqueta. La etiqueta claramente dice, el proceso del estudiante finaliza aquí. Una vez el dato del IDREC 12 aparezca en pantalla, debe guardar tocando el botón comando guardar registro y luego vas con el uso del mouse al control lista, es el que está a la izquierda, y buscas F2 para dar datos historia escolar, luego F6 para dar datos contactos y luego F12 para dar datos documento del alumno y luego presiona salir de este formulario. Si quieres salir, si no quieres salir, pues sigues generando otro número con adicionar nuevos registros. Punto. Si yo tengo los datos en ese momento, pues los voy y los llevo. Si no tengo los datos, pues simplemente tengo que ya salir de ahí. ¿Correcto? Grabo la información. Cuando se graba la información es para producir un efecto que es como enlistar o como preparar el registro para la historia escolar del estudiante, para el contacto de emergencia del estudiante y para la admisión o registro de los documentos que se exigen en la admisión del estudiante, para nada más. Pero si no se graba, pues esa otra parte no estará activa. Ya está activa, porque acabo de darle guardar registro. Ahora bien, cuando yo me remito a la historia escolar y le digo aquí, abrir el formulario para ingreso escolar TRAN, ya de hecho llega una ventana emergente en la cual, de hecho, ya cuando yo le digo acá, F9, ya, refrescó, al flecha abajo, pero acá de hecho F9, entonces acá chip y acá, a ver, espérate, a ver, básica, a ver, acá abrimos, ahí se supone que tendría que ya refrescar, entonces refresquemos acá, espérate, a ver, un segundito acá, hacemos acá, digamos,